De vuelta entonces, tenemos aquí a Osema de Cruz, diseñadora de Cruz, ¿qué es lo que de es moda que... emergente? Sí, ¿qué escribe ese guión, Dios mío? Sí, yo no sé. Sí, porque yo me estoy encontrando rabo de Cruz. De la, no sé cruz. De la cruz. Sí, de la cruz. No, yo tengo problemas. Ah, de la cruz. Sí, yo, de la cruz. Exacto. Yo, diseñadora. Bueno. Pues suerte que es su hermano. Sí. Se cae entre familias. Pues aquí bueno, tenemos. Ajá. Sí, Osema, bienvenida a Jubiación. Primero, como cada invitado, queremos saber de ti. Que, ¿quién es Osema? ¿Quién es Osema? Exacto. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Osema de la Cruz. Soy diseñadora de modas con la licenciatura en artes industriales, mención diseño de moda de la UAS y un máster en publicidad, en dirección de publicidad integrada. Realmente me dedico principalmente a lo que es el diseño de accesorios y diseño de indumentaria de moda fris blanc, principalmente para algunas personalidades, y también estoy incubando un proyecto que es OS Diseño Artesanal. OS Diseño Artesanal, el nombre viene dado por el motivo de que es elaborado de una manera sostenible y es diseño de accesorios, principalmente joyería, bisutería y también una variedad también de carteras, en donde utilizamos materiales lo más naturales posibles y también de una manera manual, volviendo como a esa parte de antigua, de uno utilizar de nuevo las manos y que sea sostenible, porque no solo es que cuide el medio ambiente, sino también que sea de una manera justa, o sea, de comercio justo, y que también deje un valor agregado, o sea, de contenido, de valor hacia el cliente, no solo el mero hecho de producir una pieza por ganar dinero. O sea, algo que se hace realmente con mucho amor, y ahora estamos en ello. También mi pasión es de ilustración, de moda y todo lo demás. O sea, hablabas al inicio de que has diseñado para personalidades, a ver si se puede saber un poquito. ¿Y qué tipo de accesorios o de ropa diseñas específicamente? Okay. He trabajado realizando el guardarropa de personalidades como la periodista Ana López, también para Evelyn Belial, ha utilizado mis accesorios, Wanda Sánchez. También he trabajado con el certamen Reina Mundial del Oro en todo lo que es la parte de trajes típicos de artesanía de fantasía reciclado, que es un certamen que busca mucho eso del medio ambiente. También he participado en la festividad que realiza Galería 360, que es de Recicla 360. Allí presentamos un traje que era con motivo de manera reciclada, con motivo de la flor nacional, que muchas personas creen que es la caoba, y es la flor de Bayahibe. Y estaba realizado en platos, y ella fue utilizado por mi República Dominicana, Ru Okumade, ha estado expuesto allá, y entre otras cosas. Principalmente mi joyería es ecléctica y realizada en materiales de bisutería, principalmente naturales, y piedras preciosas, semipreciosas. Okay. Bueno, buenas noches, Osema, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Realmente a mí me gustaría un poco preguntarte, ya que tú eres una diseñadora de carrera, es una joven emergente, me gustaría saber cuáles son las plataformas que le permiten a los diseñadores emergentes de República Dominicana pues proyectarse y cómo se podría decir, subir a otro escalón y ya, por ejemplo, y mantenerse de esto. Sí, realmente hay varias plataformas. Ahora mismo, principalmente con lo del emprendimiento, han surgido varios jóvenes que tienen muchas inquietudes. Tengo entendido que las dos principales son República Dominicana Fashion Week, liderada por Jorge Díez, y tenemos Dominicana Moda, que ya fue la primera que realmente tomó la iniciativa de ello y tiene bastante tiempo en paleta, dando eso, y fue la primera que también dejó que diseñadores emergentes pudieran participar para proyectarse, que está manejada por Mirka de Llanos y
Milka, no Milka de Llanos, no sí, sí. La señora Milka, y también como director creativo, Sócrates Maquiles. También en otros pueblos tengo entendido que hay, como San Francisco Fashion Week. O sea, que son iniciativas, y también creo que en Villamella, que y está Mercedes Ben de Santo Domingo, o sea, también, que tiene un tiempo que no se presenta, pero son varias, que le dan una gran proyección al diseñador. Okay. ¿Y los diseñadores de moda de la República Dominicana viven? ¿Se puede vivir de esto? Sí, sí se puede. Sí se puede, realmente se puede. Lo que hay es que tener una visión más comercial, aunque uno compite de una manera un poco desleal, en cierta medida, porque no es lo mismo un pequeño emprendimiento donde tú tienes un atelier, porque aquí se trabaja con el concepto principalmente de atelier. Todavía no hay empresas o empresarios que hayan tomado la decisión o la credibilidad, son muy pocas, para apostar por el talento, como quien dice, de mano de obra dominicana a nivel de diseño, sino que muchas veces se trabaja bajo una plantilla o se trae moda ya preconcebida los diseños y se realizan en el país. Sí hay una marca, y varias marcas han surgido últimamente, como Arnold Wear, Camila, que exporta, pero son casos muy pocos. O sea que la mayoría de los diseñadores, hay que decir la verdad, cuando sale, para tú tener una inversión de tú poder producir a ese nivel, tú necesitas que se te inyecte dinero. Y para eso es que está muchas veces el empresariado o tal vez la plataforma a nivel de Estado que ayuden y faciliten eso, a que uno pueda invertir. O sea, escuchándote podemos decir que realmente el mundo de la moda en República Dominicana es un poco incómodo y difícil. Sí, es difícil, como todo. Por eso ya yo he optado la palabra de decir, es difícil, pero también uno tiene que, como quien dice, tomarse su tiempo para madurar una idea. O sea, no es verdad que uno, una cohesión o algo, uno tiene que tener claro un target. Nosotros tenemos que comenzar como diseñadores, yo entiendo que aceptar que muchas veces no solo es diseñar con capricho, sino que tenemos que ir con unos objetivos claros y comprendiendo también el mercado al que está aquí, porque hay que adaptar la oferta. Exacto. Para poder competir. Entonces hay que tener eso, una visión clara empresarial, porque el problema es que el diseño de moda es arte y a la vez cuando se mezcla con los de negocio, eso se riñe bastante. Entonces en las escuelas aquí se le da mucho una inclinación más a lo artístico, que está muy bien, yo lo adoro y lo aprecio, pero entiendo que si también uno va a vivir de la moda, tiene que tener una visión de negocio. Osema, escuchándote me llega la pregunta, ¿cómo se protegen los derechos de originalidad en el país con relación a los diseños? Bueno, esto tiene que ver con ONAIPI, como todo, con el derecho de autor, con ONAIPI, aquí. ¿Con ONAIPI? Sí, con ONAIPI. Teniendo uno grado, si uno tiene un diseño X, una forma, tiene que ir y degradarlo. Y hacer registro. Exactamente, hacer registro. Pero a nivel legal, como todo aquí con derecho de autor, muchas veces tú sacas algo y puede correr el riesgo de que sea copiado y no tengas con qué protegerte. A nivel legislativo, ¿tú conoces alguna iniciativa de algún colectivo dominicano que estén trabajando, no sé, alguna iniciativa a nivel legislativo para proteger o para fomentar, para proteger y fomentar el diseño de moda y convertirlo en una industria en el pueblo americano? Claro que sí. Hay un equipo de diseñadores que ahora mismo está trabajando en ello. Está la asociación, entiendo, de diseñadores dominicanos, y también está el Instituto Nacional de la Moda Dominicana, que es InModa. Ellos están muy enfocados hacia ello y tienen una fuerte voluntad y trabajan para ello. O sea, realmente hay que entender que todo es un proceso, que no va a subir de la noche a la mañana, porque es algo también de capacitar y de investigar y de agruparse y de uno estar todos, o sea, tenemos que estar el colegio médico, el colegio de abogados, por eso tienen derechos y también pueden acceder a tener, poder comercializar su producto de una manera que puedan competir en precio. Pero si nosotros no nos conocemos, si no estamos todos estandarizados, ¿qué credibilidad? Cualquier persona dice, yo soy diseñador. Y no está mal, porque es una profesión que nace realmente de la espontaneidad y la necesidad. Pero cualquier persona, o sea, se cualquieriza la profesión. Y cualquier persona dice,
yo soy diseñador de moda, muchas veces sin concepto y desinforma a las personas, que eso es lo que ha sucedido aquí mucho, se está desinformando en esa área muchas veces. Entonces, eso le da a uno más calidad para uno exigir y hasta para ir como grupo, entiendo, y es lo que ellos entienden también. Yo estoy perteneciendo ahora mismo a Imoda RD, entiendo que es un proyecto que busca ese fin, esa es la finalidad. ¿Qué iniciativa creo que se tiene que tiene que tomarse desde el sector de diseño y desde el Estado para que esto se convierta en una industria? Lo primero es realizar un levantamiento, que entiendo que eso ya se está realizando. Okay. Un levantamiento para saber las condiciones y las características en las cuales aquí se trabaja a nivel textil y también de lo que realmente el camino a que uno va a seguir, que eso es hacia la vía hacia donde se dirige, para entonces tener un plan estratégico a largo plazo y a corto que se siga y que realmente sea exitoso. Y de nosotros los diseñadores, educarnos y seguir preparándonos y también aprovechar todo lo que podamos, o sea, de una manera ser más observador y también adaptarnos al mercado, porque no podemos forzar al mercado a hacer algo que no es, no podemos querer que use ropa europea realmente si no tiene ese concepto y sabemos que está súper influenciado por la moda americana o un país caribeño, no podemos pretender hacer otra cosa cuando tal vez estamos desaprovechando un área que podemos aprovechar por mero capricho. Bueno, así rápidamente, no sé, de repente ya lo que nos toca solamente es hablar, ¿qué tú crees que viene para los soberanos? ¿Qué tú crees que las mujeres y las artistas, los artistas en el público americano van a poner eso de soberanos? La tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Exacto, según lo que tuviste, por ejemplo, los Oscars y la grandes plataformas del mundo. Bueno, la tendencia viene realmente más aunada a la sencillez, las transparencias, las plumas. En las últimas pasarelas se ha observado mucho las plumas, los cortes, principalmente estratégico, el corte A, también la silueta recta y también las aventuras. O sea, realmente bastante transparencia, pero acá en el país yo entiendo que nosotros y la mayoría de celebridades de mujeres o personalidades tienen un gusto un poco más conservador y van más adaptado a una moda más comercial, así que entiendo que eso va a ser muy propiciado por la personalidad y lo que diseña el diseñador. Sí, o sea, yo quiero saber por último de mi parte, ¿qué tiempo tú tienes en el diseño y cuál es tu diseñador? Quisiera seguir como así mi modelo. Ok. Realmente en el diseño tengo alrededor de 5 años, ya como egresada. Ok, más tiempo. Obvio, claro, ¿desde cuándo son tus inicios? Eso sí, importa, tú no dijiste eso. ¿Y desde cuándo tú empezaste? Bueno, mis motivaciones comienzan con el dibujo, realmente, con la ilustración. Yo comienzo a dibujar ya ilustraciones alrededor de cuando tenía 10 años de edad. O sea, ya yo tenía una inclinación clara de eso, de que quería y me gustaba eso. A nivel de diseñadores, bueno, uno de los diseñadores que más a mí me encanta es, y me encanta su historia y todo, es Yves Saint Laurent, que entiendo que él envolvía la feminidad y revolucionó muchas cosas. Y también dentro de eso está Alexander McQueen, a mí me encantó, de los últimos que realmente presentó una propuesta novedosa, porque y de los nuevos, Del Pozo. Ahora mismo yo estoy enamorada del Pozo, porque es prácticamente poesía con arquitectura. Es un trabajo súpermente sublime, o sea, delicado. Entiendo que a mí me gusta bastante seguir la moda vanguardista, principalmente los diseñadores holandeses, y ese tipo de diseñadores, y me gusta mucho la marca de Alexander McQueen y ahora mismo Del Pozo. Alexander McQueen era inglés y bueno, sí, y ya falleció. Inglés, sí, ya falleció y ahora no tiene su casa. Y ¿quién está manejando la casa? La está manejando Sara Bunton, que era la que era co-directora, ¿no? Realmente. Pero realmente yo, en lo comienzo en la escuela, ese era el más, porque realmente era el que tenía una propuesta más original. ¿Y dentro de los diseñadores dominicanos? Dentro de los diseñadores dominicanos, a mí me gusta mucho el trabajo que realiza Jenny Polanco, porque creo que ha sido coherente, constante y ha sabido materializar lo que es lo comercial con lo artesanal.
y hay que ser claro en eso. Ahora mismo nuevos, de los jóvenes, está, hay varios que están despegando y despuntando, que bastante ya bien. Pero ¿de los jóvenes? Bueno, de los jóvenes son varios, porque a uno siempre tiene varios que le gustan. No, de verdad, claro, son muy buenos, son excelentes. Exacto. Pero decirte que ese diseñador me... Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de Odie. Odie también. Sí, entiendo que tiene un concepto muy definido. Moisés Quesada es muy bueno. Son diseñadores bastante buenos, dentro que ya lo tienen un tiempo, realmente. Sí, ya los como emergentes, no. Okay. De los emergentes van muy bien, realmente van por buen camino, están okay, muy claros ya. No te voy a comprometer, está bien, ya. No, no, nada, no, eso no es nada. Nada, está bien, entonces, ¿quién? Bueno, despidan, chicos. Rafael, le toca despedir. Pues, agradecemos la presencia de Osema de la Cruz, ya le pusimos su apellido como es. Exacto. Por favor, Jado, arréglalo. Está corregido. Ah. Excelente participación y le auguramos éxito en su carrera. A nuestro público que nos sigue por las redes, a través de Facebook Live y por Cabina 34 Radio, será hasta el próximo jueves de 7 a 8 de la noche. Hasta luego. Bye, bye. Bye.